Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El director general de Grupo Empresarial Ángeles, Arturo Villanueva, quien es presidente operativo del Club Gallos de Querétaro, y por supuesto a Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho. Y bueno, pues adelante, licenciado. Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto y un honor darle la más cordial bienvenida al Club Querétaro, a los Gallos Blancos, a Ronaldinho. Estoy cierto que habrá de hacer un extraordinario papel en México, que es su casa. Bienvenido, muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Arturo Villanueva, presidente operativo, antes de escuchar a Ronaldinho. Arturo, adelante. Buenos días. Únicamente es para darle la bienvenida, como decía el licenciado Olegario Vázquez Aldir, a Ronaldinho. Es un placer para nosotros recibirlo en el Club Gallos de Querétaro. Estamos convencidos que su aportación con el club dará un golpe de calidad al plantel, tanto en lo deportivo como en aspectos comerciales y en los medios. Es para nosotros un placer hoy recibirte, que te integres de forma definitiva al plantel y que seas un gallo para siempre. Y bueno, pues adelante, vamos a escuchar al protagonista, Ronaldinho. Bueno, de mi parte, dar las gracias, ¿no?, por la bienvenida. Estoy contentísimo de estar aquí y bueno, espero poder dar mucha alegría a toda la afición y a ustedes también. Entonces, estoy muy, muy motivado de estar aquí. Gracias por la bienvenida. Gracias. Y bueno, pues ahora el momento en que Ronaldinho lucirá la camiseta de los Gallos por primera vez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.